El perdón es la base de la salud emocional. El perdón es la columna vertebral que sostiene mi estabilidad emocional. Ustedes saben que el cuerpo, el ser humano, cuerpo, alma y espíritu, cada uno requiere su mantenimiento. Yo puedo estar muy bien de mis emociones, pero si mi cuerpo está amorfo, si mi cuerpo está enfermo, pues no voy a llegar muy lejos. Si mis emociones necesitan mantenimiento, necesito perdonar, soltar, necesito provocar paz, necesito amor, necesito controlar los que somos iracundos, necesitamos trabajar nuestra paz interior, la tristeza, el sufrimiento, la amargura, la vergüenza, la ansiedad, el estrés, la depresión, la falta de aceptación, etcétera. Todo eso se conjuga. Igual tu área espiritual. Puedes estar muy bien físicamente, emocionalmente, pero si no estás anclado espiritualmente, siempre vas a sentir un vacío y no lo vas a poder llenar con nada. Tu área espiritual, que para algunos es tu energía, para mí es nuestra área inmaterial, necesita constantemente meditación, oración, templanza y poder oxigenar todo nuestro cuerpo con un poco de aliento de nuestro poder superior. El perdón son las puertas que abren las puertas de la reconciliación. El perdón, más que un valor, es una habilidad espiritual. El perdón es hijo del amor. En los hogares donde no hay perdón, nunca hay reconciliación. El perdón solamente lo practican las personas que tienen altura en su madurez. Quien pide perdón es una persona muy madura, muy segura de sí mismo. Pensamos, los padres de familia, los esposos, que pedir perdón, los directores de empresas, pensamos que si le pedimos perdón a nuestros colaboradores, si le pedimos perdón a nuestros hijos o a nuestras esposas, nos resta autoridad. Y es todo lo contrario. Los grandes líderes saben pedir perdón. Y si tú hace mucho que no pides perdón, no es que no te hayas equivocado, ¿sabes? Es que posiblemente estás lleno de soberbia y de orgullo. Y eso es triste, porque te va a convertir en un tirano. ¿Hace cuánto no pides perdón? ¿Hace cuánto no perdonas? Qué importante es que tus hijos aprendan a pedir perdón. Y si no piden perdón, ¿sabes por qué? Porque no les has enseñado a pedir perdón.